Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario, aquí en otra transmisión más de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Bien, nuestro tema de hoy es el dopaje en el ámbito internacional del deporte, un tema controvertido y que fascina a muchos. Bien, en este tema vamos a tocar puntos sobre qué significa el dopaje, sus antecedentes. También veremos qué conductas son las que son infractoras de las disposiciones del dopaje, motivos para el uso de las sustancias prohibidas o de los métodos no reglamentados, las características más relevantes de estas sustancias prohibidas y de los métodos que no están permitidos. Así también podríamos nosotros tocar otros puntos respecto al desarrollo del control antidopaje, cuáles son las etapas que comprende este proceso. Y finalmente, a lo mejor podríamos tocar los puntos de regulación jurídica, o sea, cuáles son los ordenamientos que aplican para este tipo de conductas. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a entrarle al tema. Y para ello voy a permitirme compartir pantalla con ustedes con una presentación. La siguiente. Perfecto, ahí estamos. Como les comentaba, pues nuestro tema es el dopaje en el ámbito internacional del deporte. El primer punto, la definición de dopaje. Pues bien, esta definición yo la tomé a partir de lo que dispone la Ley General de Cultura Física y Deporte. Creo que tiene los elementos esenciales que nos pueden explicar qué significa dopaje. Pues bien, se entenderá por dopaje la administración de sustancias no reglamentarias a los deportistas o a los animales que utilicen estos en su disciplina, así como el uso deliberado o inadvertido de una sustancia prohibida o de un método no reglamentario anunciado en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje. Bien, como ustedes pueden ver en esta definición, hay elementos muy importantes que hay que tomar en cuenta, que no solamente la conducta se le atribuye al deportista per se, sino también al animal que utiliza en aquellos casos de equitación, por ejemplo, en donde hay un binomio y el deportista aplica una sustancia no permitida a uno de sus animales para obtener algún beneficio o alguna ventaja. Ahora, esta conducta puede ser deliberada o en su caso inadvertida, o sea, que haya la intención de hacerlo, o aún así, cuando no haya la intención de hacerlo. Obviamente, esto aplicará para efectos de la sanción, en que haya atenuantes para imponer una sanción, una penalidad al deportista por esta situación. Todas las sustancias prohibidas o métodos no reglamentarios, porque no solamente son las sustancias, sino que hay otros procedimientos que no son permitidos. Bien, estos están enunciados en un código, el código WADA, y que a su vez estos están específicamente establecidos en la lista de prohibiciones de la mencionada Agencia Mundial Antidopaje. Aquí hay que tomar en cuenta que en nuestro desarrollo no vamos a dar una explicación técnica de esta situación del dopaje. Simplemente nos abocaremos a las situaciones jurídicas que involucran el dopaje. Claro, o sea, habrá algunos términos técnicos que tengamos que establecer para esta situación. Trataré de explicar alguno de ellos. Y por eso el desarrollo que les comenté hace un momento. Bien, los antecedentes del dopaje. Bien, Olímpicos de la Antigüedad,
estamos hablando de los años 700 antes de Cristo, se usaban en ese entonces hierbas y hongos para tener algún tipo de beneficio ergogénico. Ya para el siglo XIX, algunos fondistas franceses pues utilizaban una mezcla de vino y hojas de coca. Y entonces a esta mezcla le llamaban Vin Marián. Ya después, a finales del siglo XIX, hubo el uso de bebidas alcohólicas como el brandy y el champán, y la propia estricnina como estimulantes que utilizaban los atletas americanos en ese entonces. Ya para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1952 y los de verano de 1954, los deportistas de la ex Unión Soviética utilizaron ya los esteroides anabólicos. Ya para 1960, en los Juegos Olímpicos de Roma, hubo un abuso ya de estimulantes y anfetaminas, y registró incluso ya muertes de ciclistas por el uso de estas sustancias. Ya en los Juegos Olímpicos de Tokio, 1964, hubo un descarado uso de anabólicos en varias disciplinas, y esto dio motivo para que para los Juegos Olímpicos de México, 1968, se obligara a someterse a las pruebas antidopaje para la detección, obviamente, de este tipo de sustancias, que ya hubo un abuso excesivo por parte de los deportistas para obtener beneficios o alguna ventaja deportiva. En los Juegos Panamericanos de 1983, aparece una técnica que se denomina cromatografía de gases y espectrometría de masas. Estas técnicas analíticas consisten o se dedican a la separación o identificación y en su momento cuantificación de mezclas de sustancias volátiles y semivolátiles. Fue algo novedoso en su momento porque con ello abrió la posibilidad de poder detectar otro tipo de sustancias prohibidas. Ya para los décimos Juegos Asiáticos, celebrados en Seúl en 1988, aparece otra técnica que es el inmunoensayo de polarización fluorescente, que es un conjunto de técnicas químicas analíticas de laboratorio que tienen en común el usar complejos inmunes aplicando un proceso de fluorescencia, concentrándose en las moléculas de las sustancias que se están tratando de detectar. Y esto abrió obviamente otro parámetro más y obviamente un espectro mucho mayor para descubrir otras sustancias prohibidas que utilizaban los deportistas y acotar obviamente su uso y el obtener beneficios respecto de estas sustancias prohibidas. En los Juegos Olímpicos ya de Los Ángeles 1984 y en Seúl 88 se dieron ya el retiro de las primeras medallas olímpicas por dopaje positivo. Una de ellas en el 84 fue a Mark Vallany y otra en el 88 a Ben Johnson, que fue creo que el mayor de los escándalos. Estamos hablando de la final de 100 metros planos, ¿no? Y que fue muy sonado esta situación. Ya para el 10 de noviembre de 1999 se crea la Agencia Mundial Antidopaje en Lausana, Suiza. Y en 2003 ya se introdujo el Código Mundial Antidopaje, en donde ya aparece la lista de prohibiciones, en donde se especifica las sustancias prohibidas y los métodos no reglamentarios. ¿Cuáles son las infracciones que se dan en este tipo de conductas? Bueno, la primera de ellas es relativa a la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la masa muscular de los deportistas, ¿no? El uso o de
uso por parte del deportista de una sustancia prohibida o método prohibido, hasta específicamente establecidas por un tipo de conductas que no solamente están reflejadas para el atleta. Evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida de muestras. El incumplimiento de la localización o paradero del deportista. Aquí también todavía seguimos viendo que cae mucho a la conducta que pudiera tener el deportista, aunque el evitar o rechazar o incumplir también puede abocarse para el propio entrenador que está ocultando al deportista para que no se haga la prueba antidopaje. La manipulación e intento de manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje. Esta situación no solamente puede ser para el deportista o el entrenador en donde pueden manipular físicamente las muestras. Ahí tenemos un documental que se dio en Netflix, Ícaro, en donde se ve que la manipulación no fue tanto por parte del deportista o el entrenador o el médico asignado al deportista, sino que estaba todo concentrado en el laboratorio allá en Rusia, ¿no? Y que fue un escándalo, y que por eso ahorita los deportistas rusos no podrán competir bajo la bandera de Rusia, sino la olímpica. Posesión de una sustancia prohibida o método prohibido también es infracción y obviamente es susceptible de la imposición de una sanción por ello. ¿Por qué? Porque puede presumir el uso de estas sustancias o la comercialización de las mismas. El tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia prohibida o método prohibido. Esta situación obviamente es consecuencia de la primera, como lo estaba comentando. La administración o intento de administración en competición a un deportista de una sustancia prohibida o método prohibido, o administración o intento de administración a cualquier deportista fuera de competición de cualquier sustancia prohibida o método prohibido. Aquí es en donde se involucra directamente no solamente el entrenador, sino incluso el médico tratante de la delegación o del equipo deportivo que esté en competencia, o que esté fuera incluso de competencia. Eso lo vamos a ver más adelante. La complicidad, lo que les comentaba, ¿no? Que cuando se trata de ocultar al deportista, que no se someta al proceso antidopaje. Y finalmente la asociación prohibida, o sea, que haya una confabulación por parte del entrenador, el deportista y el propio médico para toda esta situación. Todas estas situaciones pueden ir agravando la situación de la infracción que se cometa, porque se va a ir sumando para efectos de la imposición de la sanción correspondiente. Bien, motivos para el uso de sustancias prohibidas. Bien, en esta situación vamos a ver nosotros que hay diferentes motivos por los cuales un deportista, un atleta usa este tipo de sustancias y de los métodos incluso no reglamentarios. La primera son las indicaciones terapéuticas. Sabemos que los atletas con frecuencia recurren a fármacos de igual o mayor medida que la población en general. ¿Para qué? Para a lo mejor aliviar algún tipo de enfermedad como la gripe o otra enfermedad a lo mejor común. Pero este tipo de fármacos pueden dar positivo en dopaje, y entonces aquí se requerirá de algún tipo de permiso o hacer algún tipo de anuncio previo a la competencia o durante el periodo previo a la competencia o posterior a la competencia derivado de este tipo de situaciones, o también para aliviar algún tipo de lesión. Y entonces hay que dar aviso de estas situaciones por el uso de este tipo de sustancias por indicaciones terapéuticas. Bien, a razón de que varios medicamentos de uso común entran en como les decía, en la clasificación de las sustancias, entonces obviamente se requiere de esta autorización previa. Por razones recreativas o sociales, los atletas jóvenes, la mayoría de ellos,
pueden recurrir al uso de sustancias prohibidas en busca de la aceptación de un grupo o bien porque es una forma de escapar de la presión que representa el éxito deportivo o que se suma a las demandas académicas y sociales propias del deportista y del estudiante. Y esto puede provocar que se incurra en el uso de sustancias no permitidas. También como ergogénicos, para incrementar el rendimiento atlético y o la masa muscular del propio deportista, obviamente en busca de una ventaja deportiva. Y finalmente, para enmascarar la presencia de otras drogas, otras sustancias prohibidas durante las pruebas farmacológicas, porque en el listado de prohibiciones vamos a encontrar no solamente aquellas sustancias ergogénicas, sino también aquellas sustancias que van a tratar de ocultar esas sustancias ergogénicas y que van a dar una supuesta ventaja, un incremento en el rendimiento atlético de los deportistas. Bien. ¿Cuáles son las características de las sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios más utilizados por los deportistas? Bueno, aquí vamos a ver algunas características de algunas sustancias, como puede ser su potencial ergogénico. Aquí, entre las cuales podemos nosotros mencionar la existencia de estimulantes y los supresores de apetito. En cuanto a los estimulantes, encontramos entre ellos a las anfetaminas, las cuales constituyen las primeras drogas utilizadas por los deportistas en la era moderna, por su capacidad para enmascarar la respuesta fisiológica a la fatiga, que provoca una mayor resistencia ante el esfuerzo prolongado. En este mismo segmento encontramos una sustancia muy común como es la cafeína en altas concentraciones. Uno pensará, bueno, pues si tomo café o si tomo un refresco de cola, ¿qué sucederá? Es muy poco probable porque se requiere alrededor de 16 vasos de Coca-Cola que se tomen en 1 o 2 horas para que haya una concentración suficiente para que pueda dar un positivo en dopaje. Aquí también encontramos la efedrina, que regularmente se utiliza como broncodilatador o descongestivo de las vías aéreas. Este tipo de sustancia, por ejemplo, provocó la expulsión de Maradona en el Campeonato Mundial de Estados Unidos 1994. Por lo que toca a los esteroides anabólicos, se trata de derivados sintéticos de la testosterona, es decir, de la hormona masculina, y que en algunos casos se ha visto que en ello han abusado deportistas del género femenino para generar un desarrollo de la masa muscular. En el caso de las hormonas peptídicas, glucoproteicas y análogas, su característica es la modificación del metabolismo endocrino y la conducta, convirtiéndolos en agentes ergogénicos, es decir, que den un mejor rendimiento, o sea, o den un aparente mejor rendimiento para los deportistas. Entre ellas encontramos la hormona de crecimiento, la cual puede dejar efectos muscoesqueléticos y también cardíacos irreversibles. Aquí vemos que algunos ejemplos de algunas atletas que en la disciplina de la carrera han muerto muy jóvenes, o algunos deportistas han muerto muy jóvenes, y es porque precisamente ataca el sistema circulatorio, en específico el corazón, y en donde pues ellos llegan a tener muertes súbitas, ¿no? En donde hay un paro cardíaco fulminante y muere. Los medicamentos simpaticomiméticos o adrenérgicos, bueno, estamos hablando de
que en el caso de los Estamos fármacos hablando de los años 700 adrenérgicos, antes de como su Cristo. nombre lo Entonces, indica, hablan, en ese se entonces trata ya de vas sustancias que comparten los las medicamentos características de la simpatogiméticos adrenalina o y de la adrenérgicos. Bueno, norepinefrina. estamos hablando Estas de actúan que en el sobre caso de los receptores del fármacos del sistema sistema nervioso nervioso simpático, adrenérgicos, antes de como Cristo. su Bueno, manera entonces que hablan, en funcionan ese como entonces ya vas estimulantes sustancias y o muchos tienen medicamentos potencial ergogénico simpatogiméticos de la adrenérgicos adrenalina o el de la clenbuterol, que es muy, norepinefrina. muy Bueno, estamos sonado hablando para antes nosotros los de mexicanos sobre por receptores los del casos que sistema se han dado, nervioso ¿no? simpatogiméticos, Ochoa antes de y manera que funcionan funcionan otro, como otros casos sustancias de que cumplan muchos tienen potencial futbolistas profesionales ergogénico que de han la participado con la adrenalina selección o el nacional, clenbuterol, porque que es tiene propiedades muy sonado para ergogénicas nosotros por los mexicanos, estimulación del eso de sistema por los nervioso casos central y que han se dado, han y es dado por eso en que está Ochoa, prohibido antes de manera que esta sustancia que luego se argumenta que se encuentra en exceso en los cárnicos. Los analgésicos narcóticos, un atleta lesionado llega a utilizar para mitigar un dolor intenso con el fin de participar en competencia, lo cual muchas veces agrava la lesión inicial. En esos casos, obviamente, por tratar de cuidar al deportista, se trata de prohibir este tipo de que la sed de victoria o esa hambre por ganar hace que se tomen decisiones que pueden lesionar al deportista permanentemente. Bien, por lo que toca a los diuréticos, son usados para procurar la pérdida de peso corporal de forma acelerada. Esto puede darse en aquellos deportes que están vinculados con el combate por la cuestión del peso, que tienen que dar ciertos pesos para la competencia. Y en su caso, también se da en el caso de nado artístico, antes nado sincronizado, en donde también por la estética del cuerpo se busca precisamente ¿cómo se llama? El uso de este tipo de sustancias y se abusa de ellas. Finalmente, el doping sanguíneo y la manipulación farmacéutica química, física y física de las muestras. Bueno, esta consiste en el caso del doping sanguíneo, en retirar al atleta cierta cantidad de eritrocitos e inyectárselas de nuevo antes de la competencia, un lapso intermedio variable. Se cree que el aumento resultante en la masa de la fórmula roja optimiza el consumo de oxígeno y mejora la resistencia. Ese es el efecto que tiene precisamente este tipo de método que está prohibido. Por lo que toca la manipulación farmacéutica, química y física de las muestras, pues obviamente consiste en el uso de cualquier tipo de sustancias y de métodos que alteren o intenten alterar la integridad y validez de las muestras de orina usadas en controles de dopaje, incluyendo incluso la limitación de la caracterización o la sustitución o manipulación de la orina, inhibiendo la excreción renal como la causada por el probenecid y compuestos relacionados y la aplicación de epistestosterona. Es aquí donde yo les refería precisamente este documental de Ícaro, que si ustedes recuerdan la historia en la mitología griega, se refiere precisamente a Ícaro, hijo de, me parece, de Dédalus, que es un arquitecto que construye en una isla ay, se me fue el término, construye un lugar donde no pueden ellos salir, están atrapados en esa isla, y el padre de Dédalus elabora unas alas que cose y que pone con cera para los dos y que salgan volando de ese lugar, un laberinto, perdón, ese era el término que se me estaba yendo.
construye un laberinto del cual no pueden salir, construye estas alas para su hijo y para él, y le recomienda que no se acerque mucho al sol porque el sol puede derretir la cera y que caigan al mar. En algún momento, Ícaro, al momento de acercarse demasiado al sol, desobedeciendo las recomendaciones de su padre, cae y muere. Precisamente esto se refiere a este uso que se hace de las sustancias y que al final son descubiertos, y obviamente este tipo de deportistas que usan de manera tramposa las sustancias prohibidas, pues caen, ¿no? Y eso es por eso que se refiere este documental con este nombre de Ícaro. Los fármacos y drogas que están sujetos a restricciones, que se refieren en este sentido, encontramos que sus características refieren a aquellas sustancias como la marihuana, el alcohol, los anestésicos locales, los corticosteroides, entre los más importantes, en donde, si bien no pudieran dar un beneficio o una ventaja al deportista, por una situación social están prohibidos. Y también hay una situación aquí, lo que se trata de proteger en principio no es tanto en primer término la cuestión de la competencia o del juego limpio, sino primero la salud del deportista. Eso es lo más importante en la protección que es en el deporte, y con posterior la protección del propio deporte en la situación de la competencia. Por eso es importante tomar en cuenta este tipo de situaciones para evitarlas. ¿Por qué? Porque se puede ocasionar la muerte de manera espontánea de un deportista derivado del uso o del abuso de las sustancias prohibidas o de los métodos no reglamentarios. Bien, el desarrollo del control antidopaje comprende cuatro etapas fundamentales. La primera de ellas es la elección de los atletas. Por el gran número de deportistas que participan en un evento atlético, resulta imposible realizar los métodos, todas las pruebas a todos los deportistas. De tal manera que se dispone de una selección de dos categorías de los atletas. La primera, de los ganadores de las grandes competencias, como fue el caso de Ben Johnson en 1988, ganador de la medalla de oro en los 100 metros planos, así como aquellos que establecen nuevas marcas, algún tipo de récord o registro. Entonces, ellos son los primeritos que se van a someter al procedimiento antidopaje. Con posterioridad de la selección de estos deportistas, tenemos aquellos que son los atletas que en entrenamiento o competiciones hayan demostrado señales clínicas o presumibles de que hayan hecho uso de alguna sustancia o método no permitido. En estos casos puede ser por sorteo, y así se llevan a estos deportistas a efecto de la recolecta de las muestras, que es lo que nos da pie a la siguiente fase del proceso antidopaje. Bien, se toman la toma de muestras se suele hacer con la orina, ya que este líquido es el que tiene el mayor número de concentración de las drogas que llegan a utilizar los deportistas, y en donde se puede también encontrar con menor alteración. Y entonces, dado que se encuentran inalteradas estas sustancias, es mejor el análisis de las sustancias que se recolectan. Y esto se da en mayor cantidad o de mejor forma, que incluso en el caso de las muestras que se obtienen en sangre, en saliva y en sudor.
El deportista que es seleccionado cuenta con una hora, 60 minutos para proporcionar la muestra. Para ello, un oficial se mantiene junto con el atleta hasta que entrega la muestra. El atleta tiene el derecho de que también sea acompañado de una persona de su confianza a efecto de que esta situación se dé con la mayor transparencia posible. Un oficial que se mantiene junto al atleta es el que va a verificar que precisamente no haya una alteración de la orina, es decir, que proporcione orina de otro deportista, o que haya un intercambio físico de las muestras, etcétera, durante la toma de la muestra. La orina recolectada, una vez que se lleva a cabo este proceso, se guarda en dos botellas diferentes o en dos recipientes distintos, que son sellados y lacrados. ¿Qué significa esto? Bueno, que estos, de hecho ya hay, con, ¿cómo se llama? Frascos con unas características muy especiales, que al momento de cerrarse, se sellan, y que la única forma de abrirlos es rompiéndolos. Antes se tenía que sellar de otra forma con un tipo de etiquetas, y que además son firmados por los atletas, eso se sigue realizando. Una muestra de ellas es la que le llaman muestra A y la otra B. Una es la que se va a utilizar para hacer el análisis rápido o primario, y también el que va a ser el confirmatorio, y otra más se guarda en caso de un contraanálisis, es decir, cuando haya algún tipo de apelación por parte del deportista en contra de este tipo de sucesos en donde son sancionados. Siguiente paso es la recepción de las muestras. Bien, las muestras deben de llegar después de ser tomadas directamente al laboratorio, y para ello, salvo imprevistos justificables, deben de llegar en un lapso no mayor a 24 horas posteriores a la toma de la muestra, es decir, al día siguiente deben de estar en el laboratorio para efectos de ser analizadas. Obviamente el traslado de las muestras debe de guardar ciertas características para efectos de que se mantengan inalteradas las muestras y no sea susceptible de una apelación derivado de un mal manejo de ellas, que regularmente es lo que también los atletas que son acusados de dopaje, es lo primero que ellos llegan a argumentar que puede suceder, que hay una alteración en el manejo de las sustancias, que no se mantuvieron en la temperatura y en las condiciones correspondientes para poder hacer el análisis del caso. Y finalmente, pues se da ya el análisis de las muestras. El análisis tiene dos fases, el rastreo y la confirmación. En el caso del rastreo, lo que les digo que es el primer análisis rápido que se da y que llega a lo mejor a encontrar en ese espectro algunas sustancias que pueden ser susceptibles de sanción. Derivado de eso, se lleva el siguiente proceso dentro del análisis de muestra, que es la confirmación de que sí existen esas sustancias. Y ahí es en donde, si se llega a encontrar rastro de este tipo de sustancias prohibidas, entonces es que se puede determinar ya el positivo del dopaje. Es decir, esta parte lo que permite es realizar una primera muestra rápida, desechar aquellas sustancias que salen negativas, que no están en su cuerpo, y finalmente solamente rastrear aquellas que en un principio fueron positivas y que en la confirmación obviamente van a determinar el positivo en dopaje. Por último, tenemos la parte de la regulación del dopaje en el deporte internacional. Bueno, nosotros podemos encontrar que en la Carta Olímpica, en la regla 43, vamos a encontrar nosotros
cuáles son las conductas que darán lugar a la infracción de doping o de dopaje. Bueno, en esta regla vemos en términos muy generales lo que establece, que es el que un deportista o alguien más colabore en el suministro, en la administración de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios que están establecidos en la lista de prohibiciones del Código Mundial Antidopaje, o haya conductas que contravengan precisamente este Código Mundial Antidopaje. Bien, el siguiente ordenamiento que estipula precisamente toda esta situación es el propio Código Antidopaje. En el Código Antidopaje nosotros vamos a encontrar que se divide en varios apartados. El primero refiere a toda la cuestión del control de dopaje, en donde vamos a ver qué es lo que significa el dopaje, dónde está establecida el código, donde está el listado de sustancias prohibidas y de métodos no reglamentarios. Y finalmente veremos algún otro tipo de situaciones respecto al proceso que se debe de seguir para efectos de determinar si hay un doping o no. Hay otro apartado dentro del Código Mundial Antidopaje que refiere a la educación e investigación. Este apartado refiere a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de capacitación y de actualización, no solamente a los entrenadores y médicos que están involucrados en el deporte, sino también a los propios deportistas para que conozcan qué sustancias no deben de permitir que entren en su cuerpo y que, por lo tanto, deben ellos de conocer. Es una obligación de ellos. Hay una premisa que establece que, no obstante no conozcas del ordenamiento que te prohíbe algo, no importa ello, se te hará aplicable la sanción correspondiente. Entonces, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, y ahí te puedes encontrar tú como deportista en un problema si no conoces qué sustancias son las que debes de tomar, y que si aún requiriéndolo por una situación terapéutica, tienes que dar aviso a las autoridades deportivas para que no sea sancionado. Y precisamente, pues aquí en este apartado de educación e investigación, porque también es el apartado que da los parámetros para que se siga investigando y se encuentren otro tipo de métodos que permitan precisamente detectar estas sustancias y prohibir su uso, derivado de que pueden dañar la salud del deportista en primer lugar y en segundo, al deporte mismo por el uso tramposo que se pueda hacer de ellas. El siguiente apartado que tenemos nosotros dentro del Código Mundial Antidopaje es el de roles y responsabilidades, en donde vamos a ver cuáles son los organismos que van a funcionar dentro de la WADA, de la Agencia Mundial Antidopaje, y cuáles van a ser las funciones que van a desempeñar dentro de este organismo, y qué lugar ocupan los deportistas, los entrenadores y los médicos en todo este entramado. Bien, finalmente, el apartado con el que concluye el Código Mundial Antidopaje es la aceptación, cumplimiento, modificación e interpretación, obviamente, del proceso antidopaje. Ahora, dentro del Código Mundial Antidopaje hace referencias muy importantes. Uno, sobre el sistema ADAMS. El sistema ADAMS, como sus siglas indican en inglés, es el Antidoping Administration and Management System. Este sistema fue desarrollado con el propósito de proveer mecanismos que apoyen a coordinar las actividades en el control del dopaje y ayuden a la implementación del Código Mundial Antidopaje en todos los países. Es decir, es un sistema que se va a estandarizar para todos y que sea un sistema que facilite obtener la información de los deportistas, de los atletas, de los entrenadores, de los propios atletas y de los médicos tratantes, para efectos de saber si ese deportista
está haciendo uso de sustancias prohibidas o no. Ya sea que por un uso terapéutico, como porque cualquier deportista en el desempeño de su actividad es susceptible de una lesión y tiene que utilizar alguna sustancia que esté dentro de del listado de prohibiciones, o por alguna enfermedad que le llegue, en la que llegue a recaer el deportista y tenga que utilizar cierto tipo de sustancias prohibidas. Esto debe estar registrado precisamente en este sistema en el cual se deben de dar de alta. Obviamente, no todos los deportistas están dados de altas en este sistema, solamente aquellos que están dentro del deporte federado y que tienen cierto estándar que está clasificado en el alto rendimiento, y son los que se les exige, derivado de la estructura federada, a entrarle a registrarse en el sistema. Aquellos deportistas que están en ese sector y que no lo hagan son susceptibles de ser sancionados, como lo vimos con antelación, en donde se establecía precisamente que aquellos que rehúyan o que no se presenten al proceso antidopaje, y esto incluye el que no te inscribas en el propio sistema y que no te puedan registrar, no puedan llevar tu récord de dopaje, pues obviamente pues serás susceptible de una sanción. La lista de prohibiciones es otro ordenamiento más que se deriva del propio Código Mundial Antidopaje y de la regla 43 de la Carta Olímpica, en donde se encuentra precisamente todo, se encuentra codificada todas las sustancias y métodos que están prohibidos, en y fuera de competición. Es decir, que vamos a encontrar sustancias que están prohibidas en la competición, en el desarrollo de la competición, e incluso fuera de ella, o sea, una vez concluida la competencia. Y esto involucra el inter en que concluye una competencia e inicia otra. Es decir, que vamos a encontrar un listado de sustancias que están prohibidas siempre, en cualquier momento, y que tenemos que tener presentes todos los deportistas, los entrenadores y también los directivos, y principalmente los médicos tratantes de los atletas. Ahora, en la misma lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje, vamos a encontrar una lista de sustancias y métodos prohibidos en competición únicamente. Esto no quiere decir que se deban de utilizar fuera de la competencia. Sin embargo, son los que están más restringidos durante la competencia, porque su efecto siempre se da a corto. Esto ahorita lo vamos a comentar con mayor precisión. Y por lo que toca al propio listado de prohibiciones, encontramos otro apartado más que refiere a la lista de sustancias prohibidas en ciertos deportes. Por ejemplo, está prohibido el uso de sustancias alcohólicas en el caso de los deportes de tiro de precisión, porque eso hace que te relajes y que tengas un mejor control para efectos de realizar un tiro, ¿no? Por ejemplo. O en otros casos, hay otro tipo de sustancias que, como ya lo habíamos comentado, a lo mejor no te ofrecen una ventaja o un efecto ergogénico. Sin embargo, por su exposición social, no son aceptadas, como puede ser la marihuana, la cocaína, etcétera, otro tipo de sustancias. Y aquí es en donde se encuentran prohibidas en ciertos deportes, precisamente por este enfoque social, incluso político. Y en otros casos, puede ser algunas sustancias que, por sus efectos en ese deporte en específico, deban de ser prohibidas por las consecuencias en la salud respecto del deportista. Bien, comentábamos nosotros respecto de la lista de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios
que sus efectos pueden dar lugar a la muerte de los deportistas de manera prematura. Y esto es por el abuso de esas sustancias durante la vida deportiva de los propios atletas, en donde la exigencia del deporte, la exigencia a buscar un mejor resultado, la presión social, política, económica hacia los deportistas, los orilla a este tipo de situaciones. Y que no solamente son los únicos presionados a eso, sino también los propios entrenadores y, en consecuencia, estos a su vez presionan a los médicos para llegar a obtener las marcas que pudieran, les pudieran permitir obtener esos logros, no solamente de tipo deportivo, sino económicos y políticos. Y eso deriva mucho de la intervención que se da del Estado en el propio deporte, en donde tal vez estados que son totalitarios y el impulsar a sus deportistas a obtener logros para dar una apariencia de un mejor resultado político en su país y al exterior, obliga a los deportistas, a incurrir a estas situaciones que les puede costar incluso hasta la vida, como ya hemos visto varios ejemplos en la historia, ¿no? Y que ya hemos comentado, que los primeros fueron los ciclistas. Ahí tenemos también el caso de Armstrong, ¿no? En el caso de la situación del uso de sustancias prohibidas, y que no se percataron hasta mucho después, y eso porque él mismo confesó el uso de las sustancias, no porque se le hayan detectado, para que veamos nosotros también ahí cómo ha evolucionado de tal manera el ocultamiento de las sustancias, los procedimientos para esos efectos, y que obviamente van avanzando, y que obviamente la investigación respecto al dopaje también tiene que ir avanzando para no permitir este tipo de situaciones que le puede costar, como ya lo habíamos comentado, la vida al deportista, y en el menor de los casos la vida deportiva, que queden lesionados permanentemente y ya no puedan seguir desarrollando su deporte. Precisamente por eso recomiendo que vean ¿cómo se llama? El documental Ícaro, porque ahí vemos cómo el propio Estado, aunque no lo llegan a establecer de manera tan expresa, pero cómo el Estado interviene y cómo hace que todo este aparato del proceso antidopaje se pueda corromper con el propósito de obtener beneficios de tipo político o económico respecto a la opinión internacional, y que lo vemos pues muy claramente en el caso de Rusia, ¿no? Y que por eso fue sancionada toda la delegación, y solamente algunos deportistas que pudieron demostrar que no estaban dentro de esta situación, pues pudieron ellos competir, o van a competir ahora en los próximos Juegos Olímpicos en 2021, pero ya bajo la bandera olímpica. Bien, si pudiéramos nosotros referir algunos casos a nivel nacional, pues podemos recordar los jugadores de Cruz Azul en el 2006, en donde los deportistas en su momento, aun cuando trataron de demostrar que no habían utilizado sustancias prohibidas, aun y cuando utilizaron ¿cómo se llama? El análisis B de las sustancias, se encontró que se confirmaba la sustancia no permitida, y que eso provocó que fueran suspendidos, y que uno de ellos en su momento también fuera sancionado otra vez y ya de por vida, y que fue el que siguió su pleito incluso en el ámbito civil,
sin obtener resultados y quedó fuera del deporte permanentemente, es decir, de por vida. Y es por eso que nosotros vemos casos como Lupita González en caminata y otros tipos de deportistas que tal vez por desconocimiento, por no tener a la mano la información correspondiente, llegan a incurrir a este tipo de situaciones. Pero lo que les comentaba, no importa que tú no sepas sobre la regla, la ignorancia no te exime del cumplimiento, y es por eso es que es importantísimo que los deportistas en este sentido tengan pleno conocimiento de qué sustancias tienen ellos prohibido introducir a su cuerpo, y que los propios entrenadores y sobre todo los médicos tengan el conocimiento pleno de esta situación para efectos de evitar, primero, la alteración de la salud del deportista, y en segundo, pues obviamente destruir al deporte, porque el deporte se basa precisamente en la equidad, en la igualdad de circunstancias para competir. Y esto sería, pues, creo que la conclusión a toda nuestra presentación. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. Nos vemos la próxima semana en Hablemos de Arbitraje Deportivo con otro tema. Que pasen muy buen día y nos vemos la próxima semana. Su amigo Jaime Moreno Aguirre se despide. Hasta luego.